Acompáñanos en nuestras reuniones de Amigos Renuevo, cada jueves a las 20 horas y todos los domingos a las 10:30 horas. Disfruta de un cómodo y renovado ambiente, actividades espirituales que llenarán tu corazón. Llámanos al 2271-172-49 y visita nuestra página web www.amigosrenuevo.com. Güemes 185 La Reina, Santiago, a pasos del metro Plaza Egaña. Descubre una vida plena y con propósito que honre a tu familia, amigos y a Dios. Te esperamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Amigos Renuevo. Hoy conversaremos de la espontaneidad. Algunas personas piensan mucho en cómo van a actuar y cómo van a desarrollar determinada actividad. Otras lo hacen en forma muy espontánea. ¿Prefiere usted ser racional o seguir a su instinto inmediato? La espontaneidad, interesante tema que desarrollaremos hoy en nuestro programa. Aquí comienza Amigos Renuevo. Es un nuevo día para andar caminos nuevos. Voy a dejar atrás mi pasado. Ya se fue y agradezco a Dios. Ya estamos preparados y listos para poder compartir con usted un programa más de Amigos Renuevo. Y para comenzar, vamos a recibir inmediatamente a nuestro amigo Rolando. Un aplauso, Rolando. Siempre es tan grato compartir contigo estos temas tan interesantes. No me quites el gusto, por favor. El gusto es mío compartir contigo. Qué espontáneo este varón. No, por favor. Oye, la espontaneidad, qué importante la espontaneidad. Para pasarlo bien, para disfrutar de la vida. Tal cual. Para disfrutar de ti como tal y cual eres. Así es, pues, y nuestro programa también. Amigos Renuevo lo que quiere es ser muy espontáneo y poder decir a la gente con sencillez, ¿no es cierto?, de corazón, todas las cosas como son y poder conversarlas un poquito. Pero siempre necesitamos de un buen invitado y en este caso tenemos una buena invitada para compartir. Buena moza, inteligente, una persona con una vida íntima, maravillosamente espiritual. Así que es una tremenda invitada, pues. Así que recibimos en este lugar entonces a Eugenia Lemos. Eugenia, bravo. Bienvenida. Linda por dentro, linda por fuera, Eugenia. Muchas gracias por la invitación. Todo lo contrario, te queremos agradecer a ti por darte este tiempo, este espacio para poder compartir junto a Rolando y a Amigos Renuevo este tiempo de conversación que no hace falta siempre sí, conversar un poquito. Es lindo, enriquece estos momentos, ¿o sí, no? Es verdad, ¿o no, querido Rolando? Por supuesto, siempre conversar hace tan bien y sobre todo cuando hablamos de un tema tan importante como la espontaneidad y hablar así, en forma espontánea. Y real. ¿Qué es lo que piensas? Porque la espontaneidad tiene que ver con eso, con lo real, ¿no? Cuando uno se deja ser, cuando uno es espontáneo está siendo puro, está sin, ¿no? Y también sin libre. Pensar, está siendo libre, está tal cual nomás. Está siendo sincero, que verdadero. Que las cosas fluyan. Que las cosas fluyan. Es verdad, así tiene que ser la cosa. Mira, y para que entremos ya de lleno a este tema tan interesante, los quiero invitar a ver esta nota. La espontaneidad se define como el conjunto de acciones irrazonadas presentes en el comportamiento de los individuos. Ligada a la autenticidad, la espontaneidad es una virtud muy apreciada entre los seres humanos. La palabra espontáneo es muy usada en nuestro idioma para expresar aquello que se realiza de manera voluntaria, es decir, que no fue instado por la fuerza.
por agentes exteriores o por una orden para concretarse. Directamente se produce y surge de modo natural. Por ejemplo, cuando sucede una catástrofe, es normal que la comunidad actúe de manera espontánea, sin necesidad de ser convocada por las autoridades. A la palabra entonces le podemos aplicar en relación a hechos, acontecimientos, que justamente se destacan por producir de modo hipernatural, movidos por la sinceridad, sin que medie una orden. El individuo espontáneo será definido de ese modo por ejecutar acciones o comportamientos que no se sustentan en la razón. Básicamente, estas personas son impulsadas por sus instintos, sus emociones, en contraposición a la razón. La persona espontánea no piensa demasiado lo que dice, sino que se le viene algo a su mente, lo exterioriza, sin pensar demasiado en sus consecuencias. Este concepto es aplicable únicamente a los humanos, puesto que en el comportamiento no humano no existe el antagonismo entre razón o pasión. En una definición más excluyente, la espontaneidad es un tipo de comportamiento que no requiere de motivos razonables, tales como las emociones. Esto a veces nos juega en contra, pero en la mayoría de las ocasiones resulta más productivo actuar de acuerdo a lo que nos dicta el instinto, de la manera más espontánea posible. Qué buen tema es el que estamos abordando hoy día. Ser espontáneo, fíjate que a veces pareciera una palabra sencilla, pero ser espontáneo no es una cosa tan habitual. Y menos creo que hoy en día, cuando de repente hay factores culturales o imposiciones, el deber ser, lo que debo tener, ¿no? Hay cuestiones que quizás a la gente lo condicionan demasiado y no lo dejan reaccionar de manera espontánea. El qué dirán, la vergüenza, todo eso condiciona, ¿no? O lo que qué quieren mis padres de mí, o qué quiere el sistema de mí, eso te condiciona y de repente te limita el hecho de ser espontáneo, de ser real con lo que uno siente. Finalmente, claro, funciona a veces por imposición, ¿no es cierto? Pero no por libertad. Ser libres, creo que está muy cerca la palabra. Hay una cosa ahí súper importante que yo siento que tenía la introducción, ¿eh? Que es la razón, ¿eh? Versus la espontaneidad. O sea, cuando tú racionalizas mucho y dices, ya, esto lo voy a hacer por tal y tal objetivo, esto lo voy a hacer de tal manera, va en contra de lo que de repente tú dices, ¿qué es lo que yo realmente quiero? ¿Cómo quiero estar en este momento? ¿Cómo quiero que la otra persona se manifieste en relación a la situación en que estamos viviendo? ¿Ah? Si tenemos una cena romántica, por ejemplo, ¿ah? Quiero que tú seas de verdad, en forma absolutamente consecuente con lo que estás sintiendo, pensando y diciendo. Claro, ¿qué diferencia hay cuando uno va a una cena romántica y tiene el objetivo, sí o sí la voy a conquistar, o la quiero impactar? Correcto. Entonces, ¿qué pasa con esos hombres cuando empiezan? Exacto. Y tengo este auto, y tengo tal, con ese comodismo, ¿no? Impactar, querer dejar al otro deslumbrado, y ahí se pierde la espontaneidad. Darle al otro lo que tú crees que el otro quiere de ti. Claro, en vez de dar al otro lo que soy. Esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Natural, así nomás. Claro. Y bueno, y finalmente uno lo percibe cuando una persona es realmente espontánea. Tú te das cuenta cuando ya está muy maqueteado, muy pauteado, y como que de repente uno trata de no seguir con esa relación, seguramente en todo aspecto, tanto laboral, en el tema quizás de una relación, no sé, lo mismo que estamos haciendo aquí nosotros en este programa. Tratamos de ser sumamente espontáneo, así lo has sentido tú, ¿no? Somos lo que somos, no hay más, ya no espere más porque somos lo que somos, espontáneo y no hay más que bueno, esto. Y tú lo sabes muy bien como actriz también, ¿no es cierto? Que la espontaneidad siempre es muy gratificada por el público. Sí, el público siempre quiere que una actriz, un actor, quien esté sobre un escenario sea espontáneo, porque sea es real, porque está vinculado a lo real, que era lo que decía apenas empezó el tema. Eso pasa mucho con los actores, cuando también está esto de que quiere ser el mejor, que lo quiero hacer perfecto, quiero que este momento, claro, cuanto más pensás, más te enroscas con la razón, con el lo que quiero, con lo que debo, y vas dejando de lado lo que es, lo básico. Es como los niños,
Los niños son el estado puro de la espontaneidad. Ellos toman algo que no les gustó y enseguida se les nota, no están pensando qué cara pongo, qué no pongo. Son libres, es lo que vos decías, tiene que ver con la libertad. Pero cuando crecemos, la cultura nos empieza a imponer ciertas condiciones, ¿no? Eso que yo digo, el deber ser, el qué dirán. Mismo pasa en el barrio, ¿no? Los comportamientos, ¿cómo tengo que comportarme? ¿Cómo tengo que ser respecto al otro? Entonces, está bien uno tener valores, pero también hay que tener confianza en uno, con esto de soy lo que soy, esto es lo que soy, y aceptarse. Tiene que ver con la aceptación, creo yo. Sí, oye, la verdad que es bastante profundo lo que dices tú, Eugenia, porque de repente nos hacemos nosotros mismos esclavos de algunas cosas que finalmente no nos dejan fluir en forma natural, como ya lo hemos dicho reiterativo, pero es importante profundizarlo, como lo estás diciendo tú, porque muchas veces estamos pendientes de otras cosas que finalmente no pueden ser. Y la espontaneidad es una reacción, o sea, yo reacciono a algo. Y en la medida que uno adiestre también eso, va sincerando las situaciones. Yo me sincero ante ti y yo reacciono como realmente yo soy. Y sobre todo cuando tú tienes una relación de amistad o de amor, una relación más íntima, ¿no es cierto? Hay que fundamentar la espontaneidad, hacer natural, dejar que las cosas fluyan como deben fluir. Lo bueno es que, como vos estás diciendo, yo creo que cuando hay situaciones bien, bien reales, ahí la espontaneidad es como que se apodera de nosotros. Cuando uno ama de verdad, cuando uno tiene un amigo real, o cuando pasan cosas que realmente no son una catástrofe, algo que realmente nos entristece profundamente, ahí la espontaneidad surge. O la felicidad en una fiesta. Exacto, ahí ya cuando llega un sentimiento tan fuerte, ahí ya somos como que estamos entregados a la espontaneidad. Que gracias a Dios pasa eso, porque si no el humano creo que tiende a querer controlarlo todo. A querer controlarlo. O no. Quiere atender, controlarlo. Esa es una clave, ¿eh? Querer controlarlo y querer controlarte a ti mismo, ¿eh? Y mostrar esto y no realmente la reacción sincera y verdadera de lo que pasa. En el fondo, ¿qué nos enseñan de chico? En el fondo, desde chiquito, ¿y tú qué quieres ser de grande? ¿Y tú qué quieres? Y en un punto eso es muy bueno, tener un ir por una meta, pero sí, a veces uno también eso se condiciona, porque uno como que se pone un objetivo y también a veces tiene que ver con aceptar. Ir hacia donde uno quiere, pero aceptar también lo que uno es. Y también te sirve como presión, porque finalmente tanto que te están diciendo, mira, yo quiero que seas esto, o mira, te sugiero esto, esa sugerencia continua, constante y todo lo demás, deja de hacer al niño o al adolescente espontáneo. Fíjate que me quedé el otro día en uno de los programas, alguien me dijo, a veces estamos muy preocupados del colegio, de que lo caro que puede ser, que ahí hay una súper buena educación y todo, pero nos cuesta harto decir, ¿dónde es más feliz mi hijo? ¿Dónde puede desarrollarse mejor? Sí. Porque por eso busca la escuela, piensan que quizás el colegio más caro va a ser el mejor, o porque de elite social, correcto, con contorno. Claro, eso es lo que digo, los estereotipos culturales y sociales a los que inconscientemente estamos atados. ¿Y qué tan mal le hacemos a nuestros niños, a nosotros mismos? Quizás nos ha pasado alguna vez, se me viene a la mente uno de mis hijos, lo cambié de colegio, y le costó tanto adaptarse a los nuevos compañeros. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué le costará tanto? No podía fluir, no, ¿te das cuenta? Pero ¿por qué? Porque sentía de que a lo mejor en ese lugar no tenía esa misma libertad que tenía en el otro. Claro, que pasa que la sociedad muchas veces trata de tener formatos igualitarios para todos, o sea, vamos a ser niños en serie, gente que sea capaz y por ejemplo en una profesión, necesitamos ingenieros que todos sean de esta manera y piensen de esta manera, y perdemos de la oportunidad de que el niño revele lo que realmente él quiere hacer espontáneamente, porque al fin y al cabo, en el caso de uno, perdona que hable de mí, ¿no es cierto? Cuando yo elegí mi profesión fue una forma absolutamente espontánea. Yo sentí que era bueno para esto, era lo que a mí me gustaba, a la gente que yo le hacía, ¿no es cierto?, mis obras de teatro, les gustaba. Y entonces, espontáneamente llegué a ser actor. Si a ti te hubiesen conducido hacia otra cosa, a lo mejor sería otro profesional y a lo mejor estaría frustrado en lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque espontáneamente no elegí mi carrera. Pero piensa tú cuánta gente está frustrada hoy día, cuánta gente está con dolor. A veces tú vas a cualquier lugar en un trabajo muy sencillo y la atención es muy mala.
Y uno dice, bueno, ¿y por qué tan mala esta cuestión? Claro, porque finalmente está sufriendo la persona ahí. Claro. O sea, quisiera en forma muy natural poder hacer algo que le llene, le produzca mejor espontaneidad, que pueda ser una persona que fluya. Y finalmente yo veo que hay mucha gente hoy día que está más presionada con lo que con el tener, con el... No, y lo que uno quizás se fantasea en algún momento, busca un estereotipo o sigue imposiciones culturales, ¿no? Que culturalmente, ¿qué te dicen? Lo ideal es llegar a una buena posición económica, sí, claro, tener una buena familia, sin problemas, con ser fiel, que tus hijos salgan buenos. O sea, hay muchas cosas que están impuestas y a veces yo creo que también tiene que ver la aceptación. Digo, ¿cuántas veces nos sentamos también a decir, pucha, gracias que tengo este trabajo? No es lo que más me gusta, pero realmente puedo vivir con esto. Yo siempre, ¿sabes qué? Toda mi vida fui de frenar y autoanalizarme. Porque a veces la vorágine, ¿no?, del ritmo de ir corriendo otras cosas, hacen que uno no disfrute. Entonces siempre me siento y digo, a ver, ¿qué no estoy disfrutando y por qué? Entonces siempre mi meta en la vida, más allá de los objetivos que quiera lograr, es vivir con felicidad y disfrutar. Entonces, ¿y por qué esto no lo estoy disfrutando? Bueno, ahí poner en la balanza. Si realmente eso me está sirviendo de un escalón para algo... Y si no, a veces también uno es el problema. Sí, pues. Porque también tenemos que aprender a disfrutar de las pequeñas cosas, de esto de compartir con el otro, de tener una buena palabra con el otro. Y de cosas sencillas. De cosas sencillas. No todo es llegar a la Meca. Claro. Digo, ¿y el camino? Sí, ¿qué pasa en el camino? Sí, todos queremos llegar hacia un lugar, pero si no disfrutamos el camino, nos vamos a perder en el camino y nunca vamos a llegar a eso. ¿Sabe, Eugenia, que incluso cuesta mucho darse esa pausa que tú te das? O sea, por ejemplo, tú dices, yo me detengo y empiezo a analizar qué es lo que está pasando. ¿Estoy realmente siendo yo? ¿Estoy realmente siendo espontáneo? ¿Qué tal? ¿No? Porque en definitiva, de repente te echáis la vorágine del día a día, ¿no es cierto? Y le seguís como carretonero para adelante, ¿no? Pero tanto que nos cuesta darnos ese espacio. O sea, esa pausa que tú dices yo la considero siempre importante y cada vez que alguien la menciona, yo me cuelgo inmediatamente. Porque todo esto nos pasa a todos. Esto nos pasa a todos. O sea, cuando uno empieza, no sé, tomo esta pega porque necesito juntar esta platita para cambiar el auto. O porque, no sé, se viene el guagua y, bueno, cambia la situación. Entonces uno, claro, empezó con el trabajo y, como te digo, empezaste contento porque, bueno, pucha, era buena la pega. Sí. Pero en el transcurso, uy, son muchas horas, vuelvo cansado a la casa, ya no disfruto. Y ahí es donde, ¿no? Uno también hay que aprender a valorar las oportunidades. Siempre vamos a querer ir más allá. Porque el sistema también, la cultura donde vivimos hoy en día, que todos queremos más, que todos queremos crecer, que todos queremos tener más dinero, un teléfono nuevo, una ropa nueva, todo nos lleva a querer más. Pero nos hace olvidar de quiénes somos y de disfrutar de lo que digo, de la pega de los compañeros. Qué mejor que llegar a un lugar y poder reírse, compartir algo, un chiste. Es verdad. Y fíjate que, por eso te decía antes, la palabra como que... Claro, uno dice ser espontáneo, como que lo toma así nomás, a la ligera, pero no es tan sencillo. Oye, hay una novela que tiene formato de niño, pero es para adulto, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, que justamente trata el tema, donde la persona empieza a dejar de ser quien es, ¿eh?, y se va refugiando en esta armadura, que poco a poco, por las lágrimas, se empieza a oxidar, ¿eh?, y después terminas absolutamente anquilosado y dejas de ser quien es, y terminas de ser una persona... Todo lo contrario a lo espontáneo, ¿ah? Porque la armadura te hace ser de una manera que no eres. Claro. ¿Ah? Y te vas destruyendo como ser humano, vas cayendo en una depresión, te alejas de la felicidad, te alejas de la alegría, del goce de vivir, porque la espontaneidad tiene que ver con eso, con el goce de vivir. Claro. ¿Ah? Con decir, escucha, yo quiero, no sé, puedo ir al parque, pasear con mi perro, no puedes perder tiempo, anda a trabajar mejor. Pero no, es que lo que pasa es que estudia, yo quiero estar un ratito tienes que. Y te vas poniendo restricciones. Está impuesto por la sociedad, en definitiva, porque cuando todo esto está impuesto por la sociedad, dejas de ser espontáneo. La pregunta es, ¿nos estamos dando cuenta que no estamos siendo tan espontáneos? Yo creo que es muy difícil. Y también el hecho de que hoy en día las redes sociales, el hecho de que todo el mundo está con el teléfono, compartimos más... Hablamos más con nuestros amigos por WhatsApp que juntarnos. ¿Qué es esto que estamos haciendo? Hoy no tengo tiempo, pero uno ahorita, pucha, que no puedo. Y termina conversando más por esos grupos de WhatsApp que están todo el día sonando. Y es un tema, porque creemos que estamos comunicados, pero estamos sumamente aislados, porque la comunicación es llegar una palmada, un abrazo, mirarse a los ojos. Hay que darse tiempo. Por eso yo digo, siempre que es bueno frenar,
Porque en el momento uno no se va dando cuenta. Uno tiene celular y suena y atiende y va y no se da cuenta. Y como tú dices, uno cree que está comunicado, pero finalmente no es así. Incluso cuando te tomas un café y llegas ahí, ¿qué pasa? ¿Vas a almorzar? Tu esposa o tu hijo o tu amigo está tú igual hasta que llega el mozo. Ah, sí, quiero que finalmente no te comunicas nunca. Es una realidad que estamos viviendo hoy día, pero bueno, por eso lo queremos abordar este tema en Amigos Renuevo. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos de inmediato para seguir conversando. La espontaneidad. Acompáñanos en nuestras reuniones de Amigos Renuevo, cada jueves a las 20 horas y todos los domingos a las 10:30 horas. Disfruta de un cómodo y renovado ambiente, actividades espirituales que llenarán tu corazón. Llámanos al 2271-172-49. Y visita nuestra página web www.amigosrenuevo.com. Güemes 185 La Reina, Santiago, a pasos del metro Plaza Egaña. Descubre una vida plena y con propósito que honre a tu familia, amigos y a Dios. Te esperamos. Amigos Renuevo presenta en Chile a Marcos Witt y su gira Sigue Siendo Dios. Después de 4 años, regresa a nuestro país para levantar una hermosa noche de alabanza y adoración. Viernes 6 de noviembre, Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Vida Libros y bajo el sistema Ticketek. Más informaciones en www.amigosrenuevo.com. En Claro encontrarás los planes más convenientes y con los mejores smartphones a costo cero. En Santiago nos puedes encontrar en Alameda 929, en Alameda 650, San Antonio 237, 21 de mayo 586, en Mall del Centro, acceso Santo Domingo y acceso Rosas, también en Viña del Mar, en 15 Norte 916, porque con Claro es posible. Amigos Renuevo presenta en Chile a Marcos Witt y su gira Sigue Siendo Dios. Después de 4 años, regresa a nuestro país para levantar una hermosa noche de alabanza y adoración. Viernes 6 de noviembre, Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Vida Libros y bajo el sistema Ticketek. Más informaciones en www.amigosrenuevo.com. Incomparable Dios. Y seguimos nosotros conversando porque es un tema que no queremos parar, porque de verdad es que no encontramos, en la medida que uno va desarrollando el tema se va encontrando inmediatamente, se va tomando de cada una de las cosas de nuestros puntos de vista, o sea, con respecto a ser espontáneo. A veces, como decía en el primer bloque, uno piensa que es sencillo, pero después se hace una invitación, y es lo que yo diría. ¿Cómo lo estoy haciendo hoy día? Yo creo que Eugenia, Rolando y yo estamos en esa mirada. Sí. Ay, estoy realmente siendo espontáneo. A mí me gusta Amigos Renuevo por eso. Baja y toma el tiempo de... Claro. Es como volver a antes, ¿no? Como bajar ese momento de tiempo. En el living de la casa, conversando. Llegó una visita, ¿no es cierto? La recibimos y conversamos en forma natural. Porque no estamos pendientes del celular. Es que lo que decías tú, la pausita. Pausa, es tremendo, respirar y tomar conciencia de cómo uno está obrando, cómo se está comunicando con los demás, cómo está realizando las actividades que realiza día a día en su cotidiano. Y ese momento que es importante, porque al tomar conciencia tú dices, no, yo debiera ser mucho más
espontáneo. Debiera yo hacer lo que realmente quiero hacer, pero responsablemente, porque ahí también está el nivel de responsabilidad. Claro. ¿Hasta dónde llega tu espontaneidad? Y sostener los valores, obviamente, ser responsable. Claro. Pero la espontaneidad tiene que ver también con, nos conecta con la felicidad, porque nos conecta con la libertad. Si no logramos ser libres, es muy difícil lograr ser feliz. Porque si uno no es libre, no es un ser libre, no va a lograr un estado de felicidad o plenitud. Pero Eugenia, hoy día, por ejemplo, ¿cómo nosotros le podemos comunicar a nuestros amigos en casa de ser más espontáneo? Si en definitiva hay muchas cosas que no te permiten serlo, cuando hablamos de libertad me refiero. Sí. O sea, uno quisiera, a ver, yo, mire, en realidad quisiera, porque lo pueden tomar por el otro lado y hay una línea delgada, por irresponsabilidad, porque no es que yo quiero ser espontáneo y a mí no, la verdad es que quiero, claro. Y se puede malentender. Claro. Entonces, ¿cómo le podríamos explicar? Bueno, mira, por ejemplo, voy a citar como un ejemplo que pasa mucho en el medio en el que yo me desarrollo. Si bien yo soy licenciada en arte dramática, soy actriz, yo en el medio más farándula, donde he trabajado más con compañeros de reality y demás, se ve el día a día, yo tengo compañeros que quieren, están preocupados, yo quiero mostrar esto de mí, yo quiero que la gente compre esto, yo quiero vender el tipo simpático, el tipo... Y eso, no yo sé. Siempre le digo, pero relájate un poco, tienes que ser tú también. Tienes que ser tú. Obviamente que uno siempre que va a buscar ser una buena persona, un buen ciudadano, pero no con ser valores, responsable. Tus propias intenciones. Exacto. Porque te metes por medio de un esclavo. Por. Exacto. Porque ahí yo le digo, pucha, le digo, a veces le digo, ¿sabes qué? Tú vives haciendo una obra de teatro porque estás todo el tiempo imponiéndote algo. Le digo, yo soy la actriz que estudia un guión, pero tú eres el que te está... Al ponerte tantas cosas en la cabeza, terminamos siendo robots, no somos libres. Y al fin, yo creo que en la televisión pasa eso, a la gente le gusta cuando uno es espontáneo. Sí, cuando uno, si salió una risa natural, salió una... Y si te equivocaste bien. Exacto, y lo aceptás, porque sos humano y uno también tiene errores, claro. Pero algo que yo rescato mucho de mi familia es que en mi familia nunca se buscó ser la familia perfecta. Somos los que somos, con los que nos falta, con remándola, porque siempre nos costó el tema económico, entonces siempre trabajando. Pero siempre buenos para la conversa. Bien. Siempre. Bien. Y cosa que yo voy a la casa de mi papá y el Mati me dice, ay, pero mi amor, hace 5 horas que estamos acá. Yo espero, y pueden pasar 10 horas y con mi papá vamos a conversar, con mis hermanos. Y eso es importante no perder, del interesarse por el otro, no que, ay, que me cierra el shopping que tengo que ir a comprar, no que me, hoy en día es difícil. Es que se ha perdido, porque antes almorzaba en las casas, se tomaba 11 en las casas, comía en las casas, y ahora cada uno con su bandejita y se va a ver televisión, ¿no es cierto? Cada uno no conversa, no tiene la posibilidad. Los adolescentes que se van al cuarto a ver televisión y no comparte, y porque es aburrido. Pero hay que buscar también como padres, creo que eso es interesante. Tenemos una tarea ahí, ¿eh? Sí, ¿no? Como familia. Como padres también, porque el padre siempre tiene eso de lo que está esperando del hijo, en vez de también aceptarlo. Y cuando uno acepta al otro, entonces ahí sale el diálogo, ¿no? ¿Y qué te está pasando? ¿Y cuáles son tus problemas? ¿Y cuál es? Y ahí es donde empieza a fluir. No solamente exigir, a ver y las ser notas. Ser creativo ver... también, ¿eh? Claro. Ser creativo como papá, ser creativo dentro de la familia, a romper un poco de repente los marcos tan de todos los días lo mismo, la rutina lo mismo, a los fines de semana aprovecharlo, salir al parque, bueno, salir vez, a andar en bicicleta. Nuestros padres, mirá lo que nos dejaron hacer una vez. Nosotros somos 3 hermanos, siempre nos encantó pintar, fuimos a escuela de arte, siempre nos encantó. Y un día mis hermanos entonces andaban fantaseando que querían ir a pintar unas paredes. Entonces papá le dijo, pero hijo, eso, si va a pintar una pared hay que pedir permiso. Propiedad privada. Propiedad privada, ojo, los escuché que andaban hablando, no, que vamos a llevar una mochila. Dijo, ¿sabes qué? Les doy el fondo de casa para que pinten. Y nos quedamos chochos los 3 pintando. Claro. Y quedó divino el fondo de casa, que era un paredón blanco. Hicimos unos medios murales, los 3 compartiendo en familia. Pero él partió siendo creativo y ustedes fueron espontáneos porque lograron hacer lo que querían hacer. Claro, ¿verdad? Pero dentro... el padre ahí nos escuchó también. Exacto. No fue directamente, dijo, no, está mal lo que estás haciendo. Obvio. A ver, ¿cómo empatizamos entre lo que uno quiere y lo que el otro quiere? Y llegamos de una buena manera. Y ahí también mis hermanos, no, tiene razón, papá. ¿Cómo vamos a ir a pintar una pared sin pedir permiso? Como que hasta no estaban cachando lo que estaban ideando porque eran chicos. Claro. Y al final quedó para el recuerdo. Y surgió una actividad en familia. Yo valoro harto a los actores, a las actrices, por su espontaneidad. Siempre son personas que luchan por lo que quieren, porque...
por la mayoría que he conversado, excepto algunos casos, se opone la familia a que sean actores, trabajen en teleserie o hagan teatro, qué sé yo. Normalmente. Sí. Pero aquellos que han luchado contra eso y han dicho, aunque no me apoye la familia, yo prefiero vivir, he visto realmente vidas bien desarrolladas y con naturalidad se les ve la felicidad. Pero por eso mismo, a la gente que de repente no se atreve, porque pasa que no te atreves finalmente con este, como que está ahí enmarcado. Sí. O sea, y mucha gente hoy día debe sentirse en esa condición, ¿o no? De decir, no, es que mi papá, en el caso mío, mi papá es pastor, yo tengo que ser pastor. Claro. Claro, y el hijo de mi hijo tiene que ser pastor. Claro. Por ejemplo, poniendo desde mi caso también, así como lo decías tú. Ahí es tan importante. ¿Mm? Yo, mira, cuando yo estudié teatro, yo estudié los hermanos maristas. Los hermanos maristas me dijeron, no, ¿cómo vas a estudiar teatro? Ah, porque tus valores maristas van a destruirse, porque el medio es tan complicado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le dije, mira, si tú confías en los valores que me estás dando, obviamente yo voy a desarrollar esos valores dentro de mi profesión, dentro de lo que yo voy a hacer. Correcto. Claro. No se van a perder. En lo que sea. ¿Te das cuenta? Ahora, lo tomo como un ejemplo, no, ni siquiera como un ejemplo, como una experiencia de vida. Para las personas jóvenes de ahora, es fundamental es tener una visión de que uno hace las cosas para desarrollarse como ser humano, pero en pro de tu propia felicidad. Exacto. Porque si tú eres un ser feliz, vas a traspasar esa felicidad a los demás. Mm. Vas a hacer a una familia feliz, vas a hacer a tus hijos felices, vas a desarrollar ambientes de alegría con tus amigos, siempre y cuando tú seas una persona que estés realizada en lo que haces y no frustrada. Y eso parte del momento, dices tú, de ese momentito donde paras un poco y eres espontánea contigo mismo. Eres de verdad sincero. Yo creo que eso que tú estás describiendo tiene que ver con la vocación. Mm. Que hoy ya no se habla de la vocación. No, no. Hace un par de años atrás, 10 años atrás, en la escuela, en el colegio, era un tema pensar, plantearse dónde uno se vería la vocación. Correcto. Porque es como un llamado también que uno tiene. ¿Qué diferencia hay cuando uno de repente le toca compartir con un maestro que tiene vocación de enseñar, que lo disfruta, un arquitecto que disfruta de hacerlo, que lo vivencia, y la vocación es lo que también te va a dar la fortaleza de pelear día a día por eso. Claro, quizá en mi caso me ha pasado. Mira, yo me anoté en arquitectura para estudiar. Mira. Y cuando estaba por llegar la fecha, le dije, papá, no. Me voy a ir a estudiar teatro, le dije. Y me inscribí nomás y me mandé a las audiciones y las pasé, pero porque... Pero tu papá te dijo, atrás, al lado de la pared, te hago un teatro. Y ahí vas al teatro. Papá me dijo, pero en el fondo de casa, hija, no quiero... Bueno, es que la preocupación de papá era eso. El mundo. Pero hija, nosotros somos de un pueblo, para estudiar teatro tienes que ir a la capital y viajar todos los días. Y sí, papá, lo voy a hacer. Pero hija, ¿te parece? Pero al margen de... Él me advirtió, me manifestó sus preocupaciones, que claramente, ¿yo qué tenía que hacer? Cuando llegaba a la capital, llamarlo, avisarle para darle su tranquilidad, me advirtió los riesgos que yo tenía. Pero había una convicción en ti. Pero me dejó hacer. Claro, porque había una convicción, porque tú querías. Porque yo le dije, pero te la estaba jugando por algo. Me gustó tu comentario con respecto a la vocación. Creo que falta harto de eso. Fuimos a la calle y le preguntamos a nuestros amigos y amigas con respecto a este tema de conversación. Veamos esta nota. Sí. ¿Por qué? Sí, porque es más directo, es más franca. Y las personas tienen que actuar así, pues sin llegar a ser agresiva ni ofensiva. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son sinceras, expresan lo que sienten en ese momento. Eso. No, tendría que ser más relajada la cosa. Sí. Mucho más relajado porque toda la gente anda como muy, muy tensa. No hay relajo, no hay comunicación. Todo mal. Incluso vengo yo saliendo de un problema, pero bueno, es mejor solucionar las cosas de la mejor forma. Sí, obvio. ¿Por qué? Porque creo que es más natural que estar así como acartonado por nada, por eso. Obvio. Sí, todo el rato. Porque es como algo natural, pero se nota el tiro cuando uno está fingiendo. Eso. Sí. Pucha, encuentro que por un lado, más alegría, inocencia. Puede ser, ese es como el tema, alegría e inocencia. La
gente siempre dando su opinión, y esta no fue la excepción, ¿cierto? En este tema también opina. Y finalmente también concuerda con lo que planteamos nosotros, Eugenia. Justamente yo estaba escuchando ahí en el tape, uno de los chicos dijo, como que dio a entender, ¿no?, que uno vive tan presionado y los problemas, y ¿no?, como que hay que llegar a fin de mes y, o al mismo día a tener la luquita para el plato de comida. Y yo por ahí pienso que quizás mucha juventud hoy día, esas presiones, ¿no?, que uno vive, y esto que ya estamos perdiendo de qué quiero, la vocación, a qué voy a dedicar mi vida, y quizás se terminan refugiando, buscando un poco de libertad, pues, erróneamente y desesperadamente, en el alcohol, en las drogas, como un escape. Cuando en realidad el escape tenemos que ser nosotros mismos, esto que digo, ¿no?, de frenar y decir, bueno, esto no me gusta para mi vida, y cómo yo, desde lo que tengo, desde qué puedo hacer yo para empezar un camino que me dé felicidad transitarlo, una vida que me dé felicidad. Pero qué importante lo que dices tú en cuanto a la juventud, que dice, yo soy espontáneo, me tomo un trago, soy espontáneo, pero no era espontáneo, todo lo contrario, está mal aplicado ahí la espontaneidad, porque no tiene que ver con eso. De hecho, es todo lo contrario, está evidenciando, ¿no es cierto?, el ser esclavo. Porque, exacto, pues no está siendo natural. Oye, sí, mira, en lo que estamos conversando hay una profundidad enorme, bíblicamente inclusive. O sea, yo mientras hemos ido desarrollando esto, o sea, más me enamoro del maestro, más me enamoro, sí, porque la enseñanza que nos entrega tiene que ver con eso, tiene que ver con la libertad de ser nosotros mismos. A veces nosotros nos enredamos tanto. Somos tan complejos nosotros, y la sociedad nos ayuda bastante para poder impulsarnos, sí, hacia allá. Porque en la medida que somos mucho más naturales, mucho más espontáneos, vemos la vida con más simpleza y disfrutamos. Lo que tú decías delante, a mí me tiene gratamente sorprendido tu buena comunicación. No es solo un rostro bonito. El preocuparse del otro, estar en esa mirada. Yo siempre he crecido con muchos problemas sociales a mi alrededor. No sé, mi familia ha vivido de cerca, como te digo, problemas, primos muy jóvenes con problemas de drogadicción severo. Entonces uno ahí aprende a valorar también. Sí. Porque hartas conversas y explicando, pero primo, todos tenemos problemas, y a veces obviamente uno no ve, porque cuando uno ya recurre a otras cosas, porque uno no ve la solución. Pero tiene que ver con aceptarse en los que nos tocó, pero ¿y qué es lo que uno quiere? También quererse, porque cuando uno puede proyectar, ¿no?, buscar una vocación, es un acto de amor con uno mismo. Sí, claro. Porque estás decidiendo algo para tu vida, a ver, ¿a qué voy a dedicar mi vida? ¿Qué es lo que yo siento para mí? Y no es simplemente dejar nomás que los años se pasen, que es un acto de amor también uno decidir qué hacer de su vida, porque es valiosa la vida de uno. De todas maneras, estoy completamente de acuerdo contigo. A veces nos falta tener esa espontaneidad de poder decir, ay, espérame un ratito, ¿qué es lo que estoy sintiendo?, ¿qué es lo que estoy pensando?, ¿qué es lo, ¿a dónde quiero conducirme? Y el otro, porque estamos en una sociedad sumamente egocéntrica. Una sociedad, como te digo, las redes sociales, selfie, ¿la selfie qué es? ¿La foto de uno? O los medios, es muy egocéntrico. Yo, en las escuelas, a ver qué tengo lo mejor, yo soy más linda, yo tengo... No, ¿y el otro? ¿Y mis amigos, mis primos, mi papá? ¿Cómo está el otro? ¿Qué le puedo dar yo al otro para que esté mejor? No solo yo darme a mí para yo estar mejor. Y creo que es eso, cuando uno empieza a compartir con el otro, sin darse cuenta, ahí uno crece, ahí nos damos más, dándole al otro, no dándonos a nosotros mismos, avaros. Qué espontánea, Eugenia. Realmente. Muy bien. Le fluye. Muy espontánea. Comunicadora. Una gran actriz. Sí. Tú nos trajiste algo con respecto a... Y tú hablabas justamente de los niños, cuando los niños en su estado, ¿no es cierto?, son puros, porque todavía no están por esta sociedad conducidos hacia algo, sino que realmente revelan lo que ellos son en esencia. El Principito. Mira. Antoine de Saint-Exupéry. La esencia. Vamos a ver algunas imágenes y vamos a hablar de este tremendo personaje que aparece, ¿no es cierto?, en el desierto, hasta este hombre que él se creía dueño del mundo, piloto, dominador del cielo. Y el cielo le dice, no, ¿sabes qué más? Te voy a dejar en el desierto solito a encontrarte contigo mismo, y a través de esto te vas a encontrar con el Principito, que le enseña a él esta cosa de la espontaneidad.
parte diciéndole, por favor, quiero que me dibuje esto. Y le dice, yo no sé dibujar, le dice el piloto. Como, yo no lo sé dibujar. No, si yo sé que tú sabes dibujar, hazlo. Él espontáneamente hace un dibujo y el pincito le dando sentido a la vida de esta persona, de este adulto, que estaba absolutamente restringido, porque la sociedad lo había restringido, que las cosas son de una manera y no deben ser de otra. Y se había bloqueado. Sin embargo, el pincito le enseña a mirar con otros ojos, con los, ¿no es cierto? Y ahí justamente hay una frase muy importante, como dices tú, sentimiento. ¿Ah? Lo importante, lo esencial, es invisible a los ojos, porque tiene que ver con tu sensibilidad, con tus deseos, ¿ah? Claro. Con tus propios sentimientos, con lo que tú eres en persona, y desde ahí fluye, desde ahí entrega a los demás, desde ahí puedes darle al mundo tu propia visión. Eso es espontaneidad pura, porque la espontaneidad en la naturaleza es un fluir. Claro. Nosotros no podemos conducirla. ¿Ah? El avance, ¿no es cierto?, de la historia universal avanza por sí sola. Claro, no es tomar las riendas, no, no es tomar las riendas y controlo. Exacto. Esto como va. Claro. No, dejarlo. Exacto. Y vivir en cada una de las circunstancias, en los diferentes planetas que vivía al principito, de una manera donde tú seas sincero, donde tú puedas fluir con el otro, donde tú puedas comunicarte con el otro. ¿Ah? Y este principito, que como dices tú, un niño puro, un niño en su esencia, espontáneamente logra hacer que él te, este hombre adulto, ¿ah?, vea la vida con otros ojos, ¿ah?, con los ojos de la sinceridad, de la pureza, de la espontaneidad, como decías tú, de lo que es y no de lo que debiera ser, o lo que tú crees que los otros quieren que tú seas. El deber ser, el qué va a decir el otro. El principito. Y esto de que lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? El amor. El amor. Y cuántas veces uno está tan preocupado y nos olvidamos, ¿no?, de sembrar el amor, de, ¿no?, de hacer un gesto para el otro, de brindar amor, porque estamos ocupados. Entonces, esto, hoy no tengo tiempo para una cena, hoy no tengo tiempo para conversar, hoy no... Y eso es dar amor, comunicarse con el otro es dar amor. Y es lo que no podemos ver, pero sí podemos sentir. Y lo que en el fondo, no sé, a mí qué me pasa, que viajo mucho, por ahí estoy sola en otro país. Pero a mí qué me sostiene, las personas que no las veo en este momento y no las siento, pero que están conmigo. Obvio. Esos vínculos de amor que son el que te dice, sí, tú puedes, los que te dan el coraje, los que te sostienen. Tengo este logro, voy y lo comparto con ellos. Entonces... Es súper importante eso, darnos el tiempo de construir, de fortalecer el amor, los vínculos con las personas que amamos. Y quién eres tú es resultado de toda una historia personal y también de tu ancestro, de lo, todo lo que te fueron dejando la gente que te ha querido, que la gente que haya compartido contigo, tu familia, tu hermano, tu papá, etcétera, etcétera, y para atrás los abuelos, y todo eso está acá. Lo que eres uno parte es de todo eso. Ahora uno entiende muchas veces, a veces hay que pasar momentos duros y difíciles en la vida para poder entender estas cosas, que no sea necesario, porque en definitiva a veces pareciera que uno tuviera que vivir situaciones... Se te tiene que caer el avión, como el claro, piloto del principito. Claro, para pa poder reaccionar y darse cuenta un poquito de que debe ser distinta la cosa, y que Dios toque nuestro corazón y nos ayude, no nos enseñe así, sino que sea uno entendiendo de la naturalidad, ¿no es cierto?, de esta esencia, el amor que hablaba Eugenia, que es lo que necesitamos. Nos vamos a pausa comercial y regresamos con Rolando y Eugenia conversando de la espontaneidad. Acompáñanos en nuestras reuniones de Amigos Renuevo, cada jueves a las 20 horas y todos los domingos a las 10:30 horas. Disfruta de un cómodo y renovado ambiente, actividades espirituales que llenarán tu corazón. Llámanos al 2271-17249. Y visita nuestra página web www.amigosrenuevo.com. Güemes 185 La Reina, Santiago, a pasos del Metro Plaza Egaña.
Descubre una vida plena y con propósito que honre a tu familia, amigos y a Dios. Te esperamos. Amigos Renuevo presenta en Chile a Marcos Witt y su gira Sigue Siendo Dios. Después de 4 años, regresa a nuestro país para levantar una hermosa noche de alabanza y adoración. Viernes 6 de noviembre, Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Vida Libros y bajo el sistema Ticketek. Más informaciones en www.amigosrenuevo.com. En Claro encontrarás los planes más convenientes y con los mejores smartphones a costo cero. En Santiago nos puedes encontrar en Alameda 929, en Alameda 650, San Antonio 237, 21 de mayo 586, en Mall del Centro, acceso Santo Domingo y acceso Rosas, también en Viña del Mar, en 15 Norte 916, porque con Claro es posible. Amigos Renuevo presenta en Chile a Marcos Witt y su gira Sigue Siendo Dios. Después de 4 años, regresa a nuestro país para levantar una hermosa noche de alabanza y adoración. Viernes 6 de noviembre, Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Vida Libros y bajo el sistema Ticketek. Más informaciones en www.amigosrenuevo.com. Bien, ya estamos de vuelta y un poquito más cerca de Eugenia. Agradecerte nuevamente por estar con nosotros y puedo dar fe de lo natural, lo espontáneo que ha sido muy grato conversar contigo, Eugenia. No, un placer para mí también. Lindo tomarse estos momentos y además estar en un programa y poder hablar de cosas más profundas, más importantes en realidad. Que bueno, uno quizás en los programas que nos invitan es hablar de farándula, hablar de otros temas que bueno, a la gente le interesa y le llama la atención, pero no son los temas que nos van a enriquecer en el fondo. Y por eso agradecemos ese tiempo que te has dado. Partiste hace mucho tiempo ya en Televisión Argentina y hoy día estás con nosotros en Chile. ¿Cuáles son las diferencias que nos podrías hablar de la televisión argentina versus la chilena? La verdad, mira, que hoy día aposté a quedarme acá en Chile justamente porque encuentro que la televisión chilena es mucho más responsable o cuidada que la argentina. En Argentina ya llegamos como a un punto en el que se dice cualquier cosa, ya no se mide, y el minuto a minuto, entonces donde ya casi se entrega todo por el show, y es darlo el show, porque la gente quiere, y se olvida esto, ¿no? En cambio, siento que en la televisión chilena hay programas más cantidad de programas grabados, no se rigen tanto por el minuto a minuto, si bien les interesa el rating, pero confían en el producto que tienen. Yo siento que a veces el minuto a minuto es un poco vender el alma al diablo, porque está solamente preocupado en los resultados. En cambio, cuando uno confía en el programa que tiene, está preocupado en el contenido, no en el resultado. Y tiene que ver, bueno, con la vida misma, ¿no? Cuando uno confía en lo que tiene y no solamente, querer hacer dinero a costa de qué, sino, bueno, confío en lo que tengo y si el dinero viene por eso de que yo tengo porque es bueno y lo defendí, genial. ¿No? Como confiar en el contenido, lo que uno tiene. Por eso hay tan poco contenido hoy día en televisión, cuesta cada vez más que... Y por el minuto a minuto, porque ahí donde la gente pone, no sé, le gustó una pelea, entonces vamos a darle pelea. Le gustó la sangre, vamos a darle sangre. Le gustó el amor, vamos a darle amor. Entonces, claro, ahí se desvirtúa un poco la cosa, porque no se está confiando en lo que uno tiene. Eugenia Lemus, ¿es un personaje o...? Es lo que vive a día. Es un poco de todo, pero sí doy fe que soy una persona muy espontánea. No, yo también, ya lo dije. No así, sé, en los reality y todo, si bien obviamente que uno se termina convirtiendo en un personaje, porque una cosa es en el teatro, no sé, me toca hacer de Julieta, en Romeo y Julieta, pero ahí, claro, uno es un personaje, pero uno al exponerse en televisión se termina convirtiendo en un personaje. Pero siempre he sido bien fiel a mí misma,
Lo que sí, por ahí, obviamente, cuando estoy en un reality, yo aprovecho y, y aprovecho a, no sé, a mí me gusta hacer reír a la gente. Entonces, claro, ahí de repente yo aprovecho los momentos que tengo. Me disfrazaba de cebra, hacía travesuras, pero porque me gusta aprovechar las oportunidades y lo que más me gusta a mí, así como lo hago en el escenario, cuando actúo, es hacer reír. Entonces, obviamente, algunos me dicen, ay, pero te haces un personaje. Obvio, sí, hago también un personaje para lograr eso, el efecto en la casa. La famosa frase de anda a comerte los postres y esas cosas tiene que ver con el humor, con que me gusta el humor. Ok, ok, súper claro. Estuvo bueno preguntarle, ¿no es cierto?, a Eugenia por este personaje. Hoy día estás volviendo a tus orígenes del teatro. Sí. ¿Es que te estás alejando un poquito de la farándula, no? No, mira, yo creo que nunca hay que renegar. Muchas veces me dicen, ¿te vas a alejar de la farándula? No, no hay que renegar. La farándula me dio muchas oportunidades, oportunidades de crecer económicamente. Los realities me han dado mucho crecimiento, me abrieron puertas. Mira, en un reality en Argentina empecé a trabajar en Uruguay, en Paraguay, en Chile. Me abrió muchas puertas, entonces yo no reniego. Lo que sí, obviamente, uno tiene que saber sus objetivos. Entonces, claro, yo tomo de los reality las lucas, la exposición, y ahí me los llevo para donde yo quiero. Por eso es que todo el mes de julio estuvimos en el Teatro Coca-Cola con Lana y el Lobo, que es un musical infantil para toda la familia, que es mi faceta donde yo me siento plena, donde me siento feliz, donde actúo, donde saco sonrisas a la gente, donde tenemos un espectáculo que da un mensaje maravilloso, que es que hay que enfrentar los miedos, que una vida de miedo no nos conduce a nada, sino a los niños que enfrenten sus miedos, que no hay que tener miedo a hablar, a preguntar, que hay que salir de esa coraza y animarse, atreverse también a lo que uno quiere ser. Entonces, de repente esa faceta, obviamente, como te digo, yo me toco la oportunidad de un reality, perfecto, vamos, trabajamos, la hacemos, aprovechamos, le meto esta faceta humorística, saco las lucas y después lo invierto en el teatro, que es mi vocación, lo que es lo que a mí muy me encanta. Claro, genial, uno tiene muy, 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 muy claro. Como te decía, no hay que renegar, a veces uno tiene una pega que no le encanta, pero bueno, a ver, ¿para qué me sirve esta pega? Bien, me sirve para las lucas, gano buenas lucas, tengo contado, bueno, listo. Entonces hay que disfrutarla también, ¿no? No hay que renegar tampoco, hay que aceptarlo. Nos conversaste de tu familia, de tu papá particularmente. ¿Qué significa tu familia en tu vida después de estar en Chile, no es cierto? Estar por acá, dijiste, solita. Entonces me imagino que debe tener un significado. Sí, importantísimo. Además, la importancia de siempre... Yo vi que mi familia, nunca tuve la familia perfecta, siempre lo vi. Y hoy día siempre les dije, qué bueno que no tuve la familia perfecta, porque aprendí mucho gracias a eso. Y mis papás se separaron, nosotros estuvimos como un año viviendo sin nuestra mamá en nuestra casa. Hoy día mi mamá vive en Miami, pero digo, qué bueno, porque todos esos problemas que tuvimos que ir sorteando nos fortalecieron. Hoy día tener padres separados, igual mi vínculo con mi papá ha sido cada vez más fuerte, mi vínculo con mi madre ha sido más fuerte, porque los problemas los pudimos resolver juntos. Entonces eso también te fortalece. Me acuerdo que cuando ellos estaban separando, papá luchaba por no podemos romper esto, nosotros queríamos una familia que luchara, y se luchó y se luchó hasta que mamá dijo, no, es que no va, y hay que aceptarlo también. Y en esa aceptación, donde todos nosotros crecimos como familia. Es verdad. Luchamos hasta donde se pudo, pero donde no fue, bueno, hay que aceptarlo. Sí, pues. Y seguir unidos, porque una familia es una familia igual. Yo estoy en Chile, mi mamá en Miami, sí, mi papá indudable. En Argentina, pero igual somos una familia. Indudable, totalmente de acuerdo. ¿Dónde te refugias cuando las cosas no están saliendo muy bien? ¡Ah! Oh. Mira, mi perrito León es mi gran confidente. No, la verdad es que sí, tengo quizás mi momento ahí de un poquito de llanto, pero soy una persona muy optimista. Soy una persona que cuando estoy ahí medio flaquelando, como que basta, como que me autodigo, pero ¿por qué sos tonta? Me digo, hay cosas peores, basta. Yo soy muy optimista. Cuando estoy ahí, no sé, que por ahí audicioné para algo que no, algo que yo quería o algo que... Y no resulta, es como que... No me gusta dar lugar a la depresión o a los malos pensamientos. Siempre trato
de no, a ver, espérate, concéntrate, hay cosas, no pierdas el objetivo, hay que seguir, si toda la vida es una lucha igual, que a veces quizás uno se cansa, más en esta carrera que es complicada, y quizás uno para lograr lo que uno quiere tiene que pasar por casting, por el no, por el remar y remar, y a veces agota, pero después en definitiva digo, pero la vida es eso, y de cada batalla uno va aprendiendo, y de lo que hay que aprender es nunca bajar los brazos, porque cuando bajamos los brazos, chao. Ahí ya perdimos todo. Perdimos la alegría, perdimos la fortaleza, perdimos la... todo. Oye, y de ahí nace esta idea, porque me hablaste de teatro un poco, y están produciendo lo mismo en los niños, me dijiste, ¿no? Sí. Que quieres, y precisamente estás impulsando a que sean constantes, que luchen por ser cada vez más naturales. Mira, yo fui profe de teatro en Argentina de como 3-4 años. Después, obviamente, tuve mucho trabajo en televisión, no pude. Y esto de dar clases de teatro me vinculó mucho, di clases a adolescentes, justamente una edad donde los chicos están esto, definiendo qué quieren, donde hay que jugársela por esta vocación que uno siente, porque en la adolescencia también es donde uno brota esta cosa natural de lo que quiero ser, ¿no? Como que viene, surge algo, y ahí es donde hay que también prestarle atención. Pero tú te sientes cómoda trabajando entonces con los niños porque quieres ser... He sido profesora y el día de mañana yo creo que voy a volver a dar clases. Hoy día, bueno, aprovecho todas mis posibilidades en televisión, hacer teatro. Y este musical infantil, Lana y el Lobo, es un espectáculo familiar. Es un espectáculo para niños, porque la trama es bien sencilla. Pero lo lindo es que es un espectáculo familiar para fomentar de que ir a un espectáculo en familia. Y tenés que ver lo que fue el teatro. El teatro Coca-Cola estaba lleno de abuelitos. Venía toda la familia. Eran dos niños, pero venía la sobrina, la abuela, venían todo, y eso es lo lindo, compartir un momento en familia. Qué lindo hoy, en el 2015, con tanta televisión, con tanta red social, salir 10 miembros de una familia juntos a arreglarse, a ir a compartir un momento en el teatro. Es maravilloso. ¿Qué? Se perdió eso. Sí, se pues. Perdió. Entonces estás ahí, de alguna forma, incentivando a que la familia se una y pueda darse esta pausa que hablábamos de antes. Es fabuloso. Sí, y de llevarse esto, ¿no? Estas cosas de la obra, y después cuando se van a comer o tomar once, comentar, ¿no? El mensaje de la obra, discutirlo. Sí, invita a seguir más juntito ahí, claro. ¿Cierto? Poder tener una discusión. ¿Qué le parece que grande es Eugenia? Te damos un aplauso, Eugenia, porque gracias. De verdad lo tienes muy clarito y nos agrada escucharte. Sinceramente, yo te he sentido muy, muy sincera. Has dicho las cosas desde... Hemos sido espontáneos. Desde el corazón. Hemos sido bastante espontáneos. Sí, y en tus ojos, de verdad, demuestra la transparencia de lo que estás diciendo. Puedo dar fe nuevamente de eso. Hemos conversado desde nuestra perspectiva, lo conversábamos con Rolando, ¿no es cierto?, contigo, lo que es ser espontáneo. Pero me gustaría también verlo a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice Dios con respecto a la espontaneidad? ¿Te parece? Sí, te invito supuesto. Para acá, ven un poquito. Pues vamos a pasar a revisar esto, por favor, Eugenia. Y vamos a invitar también a nuestro amigo Rolando por acá, Eugenia. Entonces, Rolandito, ahí estaba escuchando. Y conversación, Eugenia. Te felicito. Eres muy espontánea, eres una persona muy transparente y tu experiencia de vida es un ejemplo para todos. ¿Eh? Sobre todo esa visión que tienes de la familia. Sí, y hay que... Yo siempre digo, ¿no? Hay que... La vida es una lucha. Pero hay que lucharla con alegría, si no, ¿qué nos queda? Obvio. Si vamos a estar así, ¡ay, esto, qué trabajo! Nada, vamos a pasarlo bien, a ser felices, y si la lucha va a estar igual, ¿o no? Así es. Qué espontánea es, ¿no es cierto? Y fuerza que tiene Eugenia, de verdad, mucha, mucha fuerza. Mira, vamos a citar el Evangelio según Mateo, capítulo 6, del versículo 6 al 8, que dice así: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. No parlotees de manera interminable, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Oye, yo no sé si queda muy claro, pero de verdad que a veces uno empieza a hablar, pues la comunicación, orar con Dios es en forma natural. La oración se diferencia de eso, que es una comunicación directa y que tiene que fluir en forma muy espontánea. ¿Qué es lo que está pasando? A veces uno se formatea y hace reiterada repetición y se enreda en eso. Finalmente, la oración, ¿qué es lo que es? Es una conversación fluida natural, y muy natural, mil, claro, muy espontánea. Con nosotros, donde
Me pareció incluso perfecto para todo lo que estuvimos conversando hoy, porque tiene que ver con esto de también estar un poquito a solo con uno mismo, y llorando uno se conecta con su naturaleza. Dejar un poquito esto, ¿no? De conversar con uno o el otro, porque eso también nos ata a lo que el otro pretende de nosotros, sí, a lo que el otro quiere de nosotros. En cambio, en este momento de privacidad, de parar. La pausa que hablamos. Orar y reconectarse con uno y con la espontaneidad y con la naturaleza, y nos va a permitir ser más libres. En privado, dice, con el padre, ¿eh? Y él sabe, más encima, sabe exactamente lo que necesitamos. Rolando. De repente la gente llena de palabras vana a ese contacto con Dios, ¿no es cierto? Y al fin y al cabo Dios dice, no, sé espontáneo. Sé lo que tú eres, porque yo sé lo que tú eres. Claro. ¿Qué le parece? Esa es la palabra de hoy. ¿Cuántas veces hemos querido dirigir nuestras preocupaciones a Dios? Pero nos complicamos por no saber cómo hacerlo. La posibilidad de comunicarnos con el Señor por medio de la oración es una maravillosa oportunidad para ser espontáneos, pues Dios nos da la confianza para que abramos nuestros labios desde el interior de nuestro corazón y podamos expresarle con libertad nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestras luchas, nuestras victorias, siendo quienes somos y tal cual somos. Qué grato ha sido este programa. Sinceramente ha sido muy espontáneo y yo te quiero agradecer, pero con toda sinceridad, el que hayas participado con nosotros, conocer esta faceta tuya. Oye, de verdad que eres una mujer muy espontánea y has dejado aquí una muy, muy, muy buena onda. No, muchas gracias por la invitación, por este momento, ¿no? De bajar un poco, de conectarse, de poder discutir estos temas que nos enriquecen. Sí. Hoy me voy más liberada, más contenta. Gracias, fue un placer. Y la oportunidad también, que de repente, trabajando tanto en farándula, uno no tiene la posibilidad de hablar desde uno, sino que siempre hay que estar ahí en el momento del minuto, ¿no? Entonces, lindo, se agradece mucho. Mostrar gracias. El principito que tienes ahí en tu corazón. Esta semana me voy a leer de vuelta el principito. De todas maneras, no sé. Me dejaste ahí con ganas, sí, de volver a leerlo. Sí. Y nosotros te queremos entregar este recuerdo para que siempre lo tengas en tu corazón de principita. Por supuesto. Le damos un aplauso a... Muchas gracias. Bueno, estamos muy contentos, hemos terminado realmente muy felices de esta conversación tan profunda y a la vez tan espontánea. Y queremos agradecer al público que están permanentemente preocupados de este tipo de temas y por supuesto de disfrutar de estos tremendos invitados, que hemos tenido hoy día. Así es. Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios por este tiempo que hemos vivido en este programa y aprender a ser cada día más naturales, más espontáneos, así, tal cual. Dios nos da la oportunidad de poder ser con el resto de la gente y creo que eso nos va a ayudar a crecer. Lo queremos invitar a nuestro próximo programa de Amigos Renuevo. Dios les bendiga grandemente. Es un nuevo día para andar caminos nuevos. Voy a dejar atrás mi pasado, ya se fue, y agradezco a Dios.